¿Y el agua? No creo que sea esta vaina, eso es el colmo. Puede ser esto también. ¿Aló? ¿Quiero comerciante? ¿Cómo le va? Hola, señorita, ¿cómo está? Venga, es que imagínense que no tengo agua y no sé qué fue lo que pasó. ¿Será que usted llama a la empresa y pregunta a ver qué fue? Pues su merced, yo la llamé para decirle que se le va a contar, pero usted nunca me contestó. ¿Qué, qué? Ay, no puede ser. Otra vez se me olvidó pagar el recibo. Pues su merced, usted no es raro, eso a usted siempre le pasa. Ay, ¿sabe qué? Deje así. Gracias. ¿Qué me faltaba? No, es que esto no me puede volver a pasar. ¿Quién fue que me dijo que tenía una aplicación que le recordaba a uno pagar los recibos? Ya sé quién. Hola, Isa. ¿Qué, Juanito? ¿Qué más? Oiga, ¿cuál fue la aplicación que usted me dijo que le recordaba a uno pagar los recibos? Se llama Pagos Oportunos, pero recuerda dos cosas. Solo está disponible para iPhone y solo es para recordarte el pago. No puedes pagar a través de la aplicación. Ah, genial, yo tengo iPhone. Cuente qué hay que hacer. Vas a la App Store y la descargas. Tiene un costo de 2,000 pesos colombianos. Listo. Entonces, Pagos Oportunos. Ahora vas al botón Más, escaneas el código de barras y tú misma ingresas la información. Vas a seleccionar, escoges la empresa y el tipo de servicio que vas a pagar. Escoges la fecha límite de pago y luego cuánto vas a pagar. ¡Listo! Ya la tengo. Pero ¿y ahora cómo hago para que me recuerde? Vas a ajustes de teléfono, buscas la aplicación y seleccionas cuándo quieres recibir alertas en tu celular. ¡Listo! ¡Genial! ¡Oiga, muchas gracias! Oye, Isa, ¿y cuándo salimos? ¡Ay, qué pena, Juanito! Me tengo que ir, es que me llaman de la portería. Isa. ¡Bye! ¡Isa! ¿Qué hubo, Gumercindo? ¿Qué pasó? Pues le tengo malas noticias. ¿Cómo así? ¿Qué noticia mala? Imagínese que me le vienen a cortar el gas. ¿Qué? Si quieres más historias al Dea Tic, ingresa a nuestra página web www.canal13.co. Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co.